Hola a todas y todos. Bienvenidos de nuevo al canalet. Mirad por última vez la carga de Ubuntu Studio con su kernel low latency, porque voy a proceder ya a cargármelo. Como estoy acostumbrado, es mi ceremonial. Vamos a ver por última vez su entorno de escritorio. Será aplicado una vez reiniciado el live de Gparted, como ya digo, tengo por costumbre hacer. Y nada, demos un último vistazo a, ya digo, a este gran entorno de escritorio, al que en otras ocasiones lo he utilizado y es un entorno que me ha gustado mucho. Quizá por circunstancias, cada cual tiene su máquina y cada máquina tiene su distribución. Y ya sabéis, tu distribución no iría bien en mi máquina y mi distribución en la tuya, pues a lo mejor iría peor. Por lo tanto, pues ya está todo dicho. Aquí lo tenemos. Solamente mi única personalización fue ponerlo oscuro. No he descargado ni temas, ni siquiera actualizaciones, como podéis ver aquí. Sencillamente probé lo que tenía que probar. Como veis, no es el KDE Plasma que yo tendría al uso, sino que yo la barra la tendría abajo, toda la barra de tareas. Me gustan más abajo, pero como os he dicho, aquí nada más tenía que hacer mis experimentos. Aquí por las fechas veréis que hay vídeos que están grabados casi al mismo tiempo. He aprovechado ratos en que tengo el tiempo suficiente para crear bastante material y, dadas las circunstancias, pues no quedarme atrás en subidas de vídeo. Eso sí, subidas por subir no, sino siempre sacando lo más interesante de mis errores y de mis aciertos. Nos vemos en la próxima secuencia con Gparted. Me voy despidiendo de Ubuntu Studio, pero seguimos con el vídeo. Bueno, amigos, amigas, estamos ya, como seguramente ya habréis visto en otros vídeos, estamos en el menú de inicio de la BIOS o UEFI BIOS de este ordenador, PC, computadora, como mejor le queráis llamar. Aquí ya tengo conectado el Live USB de Gparted. Y si no voy errado, pues es este de aquí. Dado que UEFI Ubuntu, UEFI Windows Boot Manager y UEFI Samsung SSD 860 EVO 1TB son los conocidos SSDs que tenemos instalados en la máquina. Como siempre, esto lo pondré en bastantes vídeos cada vez que haga un arranque, no está más recordarlo. Si se os hace pesado, sencillamente os lo saltáis. Estamos en lo que se llamaría Genome Partition Editor, un editor de particiones, Gparted. Bueno, yo aquí, cuando llego a esta ventana, sencillamente le digo lo que está ya por defecto, que veis aquí ya remarcado. Duntouch Keymap, pues no vamos a tocar. ¿Lo queréis en español? Pues aquí podéis ver que en el número 25 pone Spanish. Ponemos 25, le damos a la tecla. Y ahora aquí viene, pues, sería el entorno gráfico. En ese caso yo lo dejo en 0, le damos a 0, Enter y seguimos. Bueno, y aquí tenéis lo que sería Gparted. Por defecto siempre nos va al primer disco duro, en ese caso SSD, que aquí en lo que sería, tal como se nombra estos dispositivos en Linux, pues es el SDA. Tenemos el SDB, que sería donde tenemos instalado, vuelvo a repetir, Gran Hermano. No vamos a entrar ni aquí ni a tocar nada. Y tenemos el SDC, que es el de 1TB. ¿Por cuál queréis que me empiece a cargar la partición? ¿Dejar sencillamente lo que sería un volumen sin asignar? Me da lo mismo, pero para seguir un orden nos vamos a ir a SDA y sencillamente el famoso bot que creé para cuando instalamos Ubuntu Studio, pues sencillamente le voy a decir delete, borrar, aquí a lo que sería la root. Vamos a ver, por aquí me es más fácil. Aún no está hecho. Siempre lo repito muchas veces, aún no está hecho, tenéis que confirmarlo, aplicar todas las operaciones. Por lo tanto, de momento lo vamos a dejar y me voy a ir al SDC. La parte de Gran Hermano ni tocarla,
por mi parte. Me interesa ver si algún día me lo cargo. Para eso está. Vuelvo a repetir, tengo un gran hermano aquí, sencillamente, para ver si hago alguna pifia o sencillamente creamos el dual boot, pues este dual boot me funciona. Está sencillamente para probar esto. Y aquí pues vamos a hacer lo siguiente. En esta partición que tenemos remarcada, que sería la home, que siempre la dejo en este SSD de 1 TB, y sencillamente le digo borrar. Y tenemos los tres volúmenes sin asignar. Bueno, tenemos no. Vuelvo a decirlo, tengo que confirmarlo. Y para confirmarlo, pues tenéis que ir a esta tilde de aquí. Aplicar todas las operaciones. ¿Estás seguro de querer ejecutar todas las operaciones pendientes? Pues le decimos Apple y ya está. Y aquí en detalles ya veis que hemos eliminado del SDA lo que sería la partición 1, la FAT32, me la he cargado. Del SDA, pero lo que sería la partición número 2, también me la he cargado, que era la root. Y del SDC, la partición 2, me he cargado la home. Cerramos y aquí, como podéis ver, pues aquí seguimos teniendo en lo que sería en el dispositivo este. A ver si puedo sacar información. Bueno, no me dice la marca, pero sabemos que es el Samsung Evo 870 de 1 TB. Sencillamente, por aquí vamos a ir apagando. Estas tres particiones han desaparecido. Quedan nada más sus volúmenes sin asignar. Aquí para salir damos doble clic en Exit. Y aquí le decimos Shutdown para hacer el apagado completo del ordenador. Y bueno, como estoy grabando desde la Slimbook al otro PC, por eso seguís escuchando mi voz. Pasamos ahora al siguiente tema, que es instalar Linux Mint 21 Vanessa, la última versión de Linux Mint.